Buenas noches a todos. Hoy toca partidazo, ¿verdad? Hoy nos encontramos en el Hetknus Park, un estadio pequeño pero cómodo, una delicia para los aficionados a este deporte. ¡Ya rueda el balón! ¡Lo tiene el mediocentro defensivo por la izquierda! ¡Tiene muy buenos apoyos! ¡Han encerrado a su rival en el área pequeña, pero la defensa no piensa ponérselo fácil! ¡Jordan Yugil! A ver a dónde dirigen el pase. ¡Ojo que la tiene en el área! ¡Recuperan la pelota! ¡Mira a sus compañeros! ¡La lleva por el centro! ¡Ronaldo! ¡El primer tanto sube al marcador! Un gol rápido, pero merecido, sin duda. Hoy es el equipo de fuera quien inaugura el marcador. Buscan darle ritmo al juego en la zona central. No dan la más mínima oportunidad al rival. Jugada bien tapada por la defensa rival. El guardameta ha estado perfecto, pero no puede relajarse porque es córner. No tiene clara la jugada. La toca con clase. Sus compañeros esperan el envío en el área. ¡Fuera de juego! La jugada tenía peligro. La lleva el defensor en la parte izquierda del campo. Delmas retiene el balón por la zona derecha del campo. Jordan Yugil. Será por opciones. Tiene a varios compañeros libres. Balón que cae manso en las manos del portero. El portero lee la jugada y atrapa el esférico. Balón a la banda izquierda. Eso es un auténtico melón. La pelota se marcha por la línea de fondo. Espera el desmarque de un compañero, pero no acaba de verlo claro. Recibe el mediocentro de contención por la izquierda. Cristiano. Se aventuran por la parte central. Ese balón hay que pasarlo. La pelota supera la línea. Los equipos empatan de nuevo con un tanto para cada uno. Muchas opciones a la vista con este juego tan dinámico. Cristiano Ronaldo. Tiene a varios jugadores ofreciéndose. Jordan Yugil. La defensa está en una situación delicada. Balón hacia el mediocentro izquierdo.
Están obligando al rival a encerrarse en su propia área. ¡Ronaldo! Los locales van a por el partido. El equipo anfitrión se pone por delante con este segundo tanto. Tiene a compañeros libres de marca. Esto es lo que pasa cuando quieres entrar con el balón hasta la cocina. Eso sí, tienen al rival completamente acorralado. 3 minutos más de tiempo añadido para finalizar el partido. Balón a la zona izquierda del campo. La juega por la izquierda. La juega cerca de la banda izquierda del campo. Varios compañeros se ofrecen libres de marca. Los rivales están pasando un bache sin el control de la pelota. Y así concluye el primer tiempo. ¡Se retiran los jugadores! Un gran partido hasta el momento. ...y ligero dominio de los anfitriones que ganan por un tanto. Julián Delmas. ¡Y devuelve el balón! Se toma su tiempo para pasar la pelota. Esta estrategia me está dejando a cuadros. Vamos a ver si los anfitriones aumentan su ventaja con este saque de esquina. Se lo toma con calma. Busca colgarla al área. El guardameta visitante envía el balón a córner. Cuelga el balón al área. Luneta. ¡Golpea al esférico! Buscará el pase o la acción individual. ¡Luneta! ¡Ahí va el envío! Esta jugada no la he entendido, solo sé que ha terminado en córner. El balón sigue parado. ¡Una gran ejecución! ¡Luneta! ¡Buscan la acción rápida! ¡Avanza con decisión! ¡Ronaldo! ¡Qué disparo! ¿Quién busca el rechace? ¿Se lo piensa? Cristiano. Bueno, los goles en propia puerta son parte del juego. Ahora toca reponerse. Sus compañeros empiezan a impacientar. ¡Ahí llegan por el centro! ¡Cristiano Ronaldo!
¡Ronaldo! El portero ha salvado a su equipo mandando el balón a córner. ¡Ronaldo! ¡Busca el gol! ¡Eso es un auténtico misil! La intención era buena, pero la pelota ha salido muy desviada. En cualquier caso, hay que intentarlo. Los oponentes están muy por debajo si hablamos de posesión. Demasiada potencia para llamar a eso centro. Nadie pudo llegar al balón. ¡Vamos, pasa la pelota! Bonito pase que encuentra al extremo izquierdo. Buen pase hacia el volante izquierdo. Cristiano. Dominan el juego. Balón por alto. Busca el regate. ¡Y la pierde! El mediocentro recibe la pelota. ¡Tiene la pelota el delantero centro! No cabe duda de que llevan la manija, pero si no concretan la jugada, de poco les sirve. El equipo atacante tiene toda la ventaja. ¡Ronaldo! Balón desplazado a la parte izquierda del campo. ¡Ojo! ¡Que tienen campo abierto! Cristiano Ronaldo. Juega la pelota en el centro del campo. 3 minutos de tiempo añadido. ¡Gran pase! Estamos a escasos segundos del pitido final y el partido acaba en empate. El ambiente en las gradas ha sido sensacional. Es un auténtico placer jugar y trabajar en una atmósfera como la de hoy. Así que no me quiero despedir sin dar las gracias a los aficionados por su comportamiento ejemplar. El mediocentro lleva el balón. Se acabó, el árbitro pita el final del partido. Muchas gracias por...